Bueno, la noticia que tiene copado aquí todos los medios de comunicación en España es la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Kiev, quien llegó a eso de las 8 de la mañana, hora local, a Madrid, a la capital ucraniana, para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Pedro Sánchez, doctor Fernando, ha llegado a Kiev junto a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. El presidente español viajó en avión hasta Polonia ayer por la tarde y esta mañana cruzó la frontera de Ucrania en tren, más o menos un viaje de 10 horas. También Sánchez y la primera ministra danesa fueron recibidos por la viceprimera ministra para los asuntos europeos de Ucrania, Olga Stefanishina. Antes de la reunión con el presidente Zelensky, que será en las próximas horas, ambos mandatarios europeos se han trasladado, doctor Fernando, hasta Borodianka, que es una población que queda muy cerca de Kiev y que es considerada como la segunda Bucha, pues es una localidad que ha sido totalmente destruida por las tropas rusas. Mire, abro comillas, conmovido al comprobar en las calles de Borodianka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin. No dejaremos solo al pueblo ucraniano. Cierro comillas, fue un mensaje que escribió además el presidente Sánchez en su cuenta de Twitter y lo acompañó, bueno, con un video, obviamente, de su recorrido. ¿Cuál es la intención, doctor Fernando, del presidente español con este viaje a Kiev? ¿Es confirmarle en persona al presidente Zelensky y al todo pueblo ucraniano el pleno apoyo y la solidaridad de España ante la invasión? Recordemos que a principios de abril, más o menos, el presidente ucraniano compareció de manera virtual ante el Congreso de los Diputados, pidiendo toda la ayuda posible por parte de España y comparó los ataques de Rusia a su país con el bombardeo de Guernica, doctor Fernando, que fue en abril de 1937. El presidente Sánchez también ha confirmado que Ucrania seguirá recibiendo de España ayuda humanitaria y militar. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, también recalcó que mientras Ucrania lo necesite y demande, así lo dijo, dentro de las disponibilidades de España, se seguirá enviando todo aquello que sea necesario, tanto armamento como material de protección. También el presidente Sánchez se reunió, doctor Fernando, en la estación del tren de Kiev con el chef español José Andrés, un chef aquí muy famoso que tiene una ONG que se llama World Central Kitchen, que en este momento está en Ucrania. Se han encargado de preparar y repartir comida en la estación a todos los desplazados por el conflicto. Y es que el compromiso de España con Ucrania también se ha manifestado en la recepción de refugiados. Les cuento que de momento unos 134.000 refugiados ucranianos ya están en territorio español y hay centros de acogida en ciudades como Madrid y Málaga. En lo que se reúnan el presidente Pedro Sánchez con el presidente Zelensky, les iré contando lo que resulte de esa reunión.